y Esteban Alcántara Barranquet para que después puedan poner el campeón de liga entre los infantiles del Atlético de Brasil y el Casino. Esperen que tengan un buen partido y recuerden, después de ese partido, el super partido de campeón de liga ya se entra al equipo de Brasil, la primera división contra los casinos. Esperen que disfruten los partidos y estén atentos a lo que pueda pasar. Muchas gracias y a continuación a ver el partido. Que está así vigente entre Esperanza Crechor diciendo el terreno de choco, vemos estas chiquetas que así preparanse también para aplaudir a sus compañeros, para el peu, el audio arrolladora del campo, prepararse para aplaudir a sus fiches y neche. Ven a algunos padres y algunos abuelos. Así acaban de decir los infantiles del Benoucil, teniendo que felicitarlos por ese ascenso a primera división entre Náchez y Agustín. Y así ven, y así el segundo entrenador. Segundo entrenador, ¿cómo van a quedar hoy? Sí, ya lo pierde, sí. Sí. ¿Y qué va a marcar el gol? Primer gol, yo ve David Chana, yo ve Lirú. Esperen que se diga, muchas gracias. Y van hinchando poco a poco al terreno de choque. Ahí vamos a ver si pueden parar en algún chugoro. Ven, entrene y entrene de los infantiles de la Leti Club de Nuevo Silva. Pronto veremos las alineaciones. Molt van a esperar y en vivo y en directo. Entre los infantiles del casino. Preparan también el seu partidete. Esperen que todos disfruten buen partido. Y así padres y abuelos, fish y neche, todos esperando a que sus pupilos chuen al partido. Gracias a firmas comerciales, el fútbol de Brasil seguís a mundo. Entrenador, prepárense para ir al terreno de choco. ¿Vos sé cómo ha delegado con usted en el día de hoy? Sí, un poco nublado y eso, pero ve. Muchas gracias. El Brasil infantil se propone en este momento fue la hechida el Atlético Brasil infantil ascendente de categoría, distancia esta categoría regional y pasante a la categoría de primera división la próxima temporada. El Atlético Brasil infantil de las manos de Agustín acaba de hechir al terreno de choco. Es preparante el partido contra el casino. Se esperen que disfruten del partido y disfruten del ascenso de los infantiles a primera división. Comienza el partido y pronto además haremos la realización. Y rola ya el balón así en el campo del Barranquete, en primer toque de balón del Atlético de Brasil, que viste pantalón blanco, camiseta blava, en franques musculares blanques. ¿Eh?
Ven primeros contraataques defensivos del casino. A ver qué pasa por ahí. Y con esa siguiente, saben intentan hacer la prueba de conexión. Van el sistema digital, ya casi van a conseguir. Haremos ver si tienen ya las señalaciones. Primera intervención del guardaporte del casino. Y esperen de un momento al otro, donarlos a ustedes las alineaciones. A ver, 1 José Luis, 2 Jesús, 3 Miguel Ángel, 4 Soriano, 5 Rafa, 6 Roberto, 7 Sidney, 8 Tony, 9 Bob, 10 Miguel, 11 Edu, por sustitución tenemos a 12 Juanjo, 13 Iván, 14 Carlos, 15 Juan, 16 Sergio, entre Nash Peragustín y delegado Soriano. Per part de los infantiles del casino, podem apreciar a el 1 Juanito, 2 Nicolás, 3 Víctor, 4 Márquez, 5 Andrés, 6 Nieto, 7 Iván, 8 Tony, 9 Claudio, 10 Murgui, 11 Pablo, 12 Manuel, por su decisión está 14 Víctor, 15 Jordi, entrenado por Espinosa. Esperen que disfruten de este partido y recuerden, antes de acabar este partido, conectaremos en línea de la vestuaris para ofrecer la festa de los cadetes, el ascenso de los cadetes a primera división. Es el acontecimiento de hoy, de la esperada de hoy, el ascenso de los cadetes, puchan la escuela a una categoría más alta, aún no había estado, es la significación de la festa de hoy. Les infantiles de Benoucil, mientras están les cadetes también de Benoucil, harán que estarán en la categoría más alta de la comunidad valenciana. Defenquen los colores del club de l'Atlètic Club Benoucil, avant la camiseta blava y pantalón blau. Y recordem, el casino vist totalmente de blanc, avant una franja ple braços blaves. Soriano intenta interceder a Jesús, Jesús no lo puede empatar el aire y la furta, y es intercedido por un chulo del casino que trau de banda, Andrés la pasa a Márquez, y Márquez no lo puede interceder, es la consecuencia de la aventura del aire, replega en un chulo del Benoucil y es tragura de banda. Víctor, el defensa del casino, preparado para la trayectoria del Feric. De la Athletic. Ahora vamos a ver qué pasa por ahí. Primer chuta porta de Edu. Minuto 13, 3:48 segundos. Edu acaba de chitar el primer chuta porta, no pudo ser. Y ahora vamos a ver si se reanula el choque. Se reanula el choque entre tanques y barranques. De nuevo la replega el Benoucil y le intenta pasar de Chuli a Jaime, y Jaime no pudo arribarla. Rafa intercedís el balón y el tira fuera. Tony, preparad para trabajar. La trau torne preparad del casino y la pasa al seu compañero Nieto. Nieto la pasa a Iván y Iván la replega a Tony. Tony intenta intercedir el balón, es rechazado por un chur de la defensa atlética y el balón se empuña de nuevo para que siga despejar la defensa del casino. En este momento se están pidiendo una ventolera de aire así en el campo del Barranca de Benoucil, que te impedirá que el choque siga armonioso y que se pueda dominar el balón per ambos equipos. Esperen que el aire pare y puedan ver un partido vistoso, no aire echar, sino un partido vistoso de tarra madre y consecuencias. Se trau contra el intenta tranques y barranques y el aire ahí está. Soriano, Sorianín, preparad para tabla de la falta de dinero.
se prepara, toca reta, agarra y la dispara. Aquí la dispara a la piscina. No le va a ir ningún bonar a oro. Y el balón se intercede por una de las defensas del casino que se va a portar. Nieto, Nieto le pasa a Iván, es intercedido por un en el escame del short de Hans Companch y es traura de banda. Minut 6, empate a 0 en el campo del Barranquet. Y falta al revés. Desde hoy son los infantiles del Atlético Bonocil contra el casino. Estimados televidentes, la lliga s'acaba. Estimats televidents, això va acabant-se. Esperem que haguem disfrutat de tot el partit a la vegada i ample que haguem estat així entre nosaltres. I recorden, partida doble en el camp del Barranquet. I Edu, Edu intenta rematar, Edu intenta intercedir el valor, Edu ahí el té. A Miguel Ángel, Edu a Miguel Ángel, Miguel Ángel intenta tornar-li la paret no ha sigut obstaccionar, i de nou, qui se l'emporta? Rafa a Soriano, Soriano a Miguel Ángel, i ahí està Miguel Ángel intercedint el valor, passant-la al seu company. De nou, Rafa, Rafa intercedint el valor, intenta passar-la, la passa, sí que la recebís i l'autoritzarà. Contraatacs elíptics i defensives casineres. Qui rematarà primer la porta? Bueno, qui colarà primer el gol? Esperem tots a la perspectiva que siga un traïdor que pugui encantar el primer gol. Seria grat i amistós, seria confingent, vol el primer un gol de qui els nostres vulguin saber. Total, valor en veu i en directe, és a tanques i barranques, se l'emporta este xavalón. Cisney, Cisney i la passa a Edu. Edu no la pot intercedir. Qui l'ha recebit és Boc. Boc l'agarra. El Salibox ahir la tira. La intercedit dins la piscina, però a veure, a veure... Estava Migue. Migue a espentes del guardaporta. El guardaporta. Juanito l'ha intercedit el valor i enviant a l'esfèric tragura de banda. Roberto, Roberto, Robertín, Robertón, la recibís de nuevo. La pasa al seu compañero y ahí está entre tanques y barranques. Será, será, el balón ahí. Globo para la piscina y el guardaporta Juanito la intercedís. Edu, Edu i la passa a Soriano, Soriano a Edu, la paret no pogut ser lluïda, el garbell no estava espès, però en una de les tranques la paletina es fica i de nou la paret ahí està. Miguel Ángel, Miguel Ángel intentant interferir en l'esferic. Conseqüències del míster Agustín, donant instruccions als seus pupilos. Soriano, de cap, i la passa a Jesús. Jesús la intercedís, la passa al seu company Miguel. Miguel intercedint el valor, i la passa al seu company Miguel. Entre pi i pa, qui són els xavals que tenen així jugant? Molt bé, anem a recordar-les per part del Benocil, José Luis, Jesús, Miguel Ángel, Soriano, Rafa, Roberto, Sidney, Torni, Boc, Miguel i Eru. I per part del casino, Juanito, Nicolás, Víctor, Márquez, Andrés, Nieto, Iván, Toni, Claudio, Burgui i Pablo. I possibles situacions del Benocil... Pues está Juanjo, Iván, Carlos, Juan y Sergio. Y por el casino, ¿quién está?
Manuel, Víctor y Jordi. Y recuerden, en la segunda parte, todos para que fuera. Recuerden, este partido no será íntegramente televisado por estas cámaras. Estem así por expectativa, por el ámbito de la celebración de los cadetes ser campeones. Antes de acabar este partido, conectaremos en línea de vestuaris para entrar dentro del vestuario de los cadetes y hacer una entrevista a los actuales campeones de Lliga y ascendente a la escuela a la máxima categoría de la Comunidad Valenciana. Así, en el minuto 11, contraataques de ambos equipos y el empate a cero reina y organiza en el marcador. Así ven al entrenador del casino, se recuerda de ese gran jugador que jugaba en el Brasil, los maravillosos gols que marcaba desde fuera del área. O ve, sin la anécdota, ahí está. De capa. Andrés de Migue, Migue a Iván y Murgui intentaba interferir. Total, tragura de porta. Así ven la esencia esencial. La esencia química de la floración, ¿eh? Las personas que gracias a ella en la esencia química han hecho posible que lo que tenías que allí a la otra banda del campo es puga renacer. Ahí ven la esencia química, la chuntación corporonática, la esencia que fa que estos chavales que están así han podido vindre a la esencia de la vida. Total, son pares y abuelos que gracias a la esencia naturalística han hecho vibre a estos chavalones. Miguel Ángel, ahí está, la agarra, la prepara y tragura de banda que va a traure sin ninguna intercedir, seguramente ninguna intercedir, y ahí a tres compañeros, a tres pares y a tres tíos. Ahí va lo que el balón se va. Será para el guardaporta José Luis. El guardaporta José Luis intercedirse el balón, aportando el balón dinásticamente para que la aportación del seus compañeros, el replegamiento, la revolotea y la autodicciona. La autodicciona en perpendicular para la parte oriental para Roberto. Roberto la recibe, pero pega en un chur del casino concretamente. El Juan Iván. Y es intercedido y el balón es tragura de banda. Que el chelate está caliente o está chelat. Mientras tanto, ese chaval se mincha el chelate, ese acalorosamente se lleva la camisa de la calor que está frente así en el camp de Barranquet. 52.000 espectadores, una temperatura de 41 grados centígrados. Las montañas de alrededor están nevadas y un aire corpulente está, que viven con las oleches, les abres, están impedint que ambos equipos tengan un choque dinámico de controlación de valor. Esperen que la neu no venga hacia nosotros, que la calor no retisca el chilat que este chiquete se estaba minchando, que ahí se está minchando. Y esperen que en vivo y en directo vean este partido. Recuerden, después de este partido, les cadetes campeón de Lliga estarán así entre nosotros. Y las reserves, ahí están. Ahí ve, Agustín, el delegado y el segundo entrenador. Todos preparados y guiando a los infantiles del Athletic Club de Brasil. Recordem, si avui la tangana era fora ideal, les infantils serien campions de Lliga, però ara per haver marxat el Villar i el Brasil guanyar. Seria una tangana
dinástica, pero mientras tanto, no, creemos que el Brasil puede quedar sobre un tercer juego del pupilo de Agustín. Es un buen juego, pues al año que ve están ahí en tercera división. Se chuta Edu y no ni rematador. El posible rematador estaba minchándose la mona de Pascua en la yuna. Ventetán se trao, se dispara y ahí está. Lo que se... Y les personas padres abuelos de la esencia química del George que están ahí en el terrecho, ¿qué hemos de bueno? Están armoniosos, están expresativos, están... Digan, ¿será posible? ¿No será posible? ¿Qué pasará? ¿No pasará? Mientras tanto, en vivo y en directo, el fútbol ahí. En tachanques y barranques, el balón va de un a tres. Soriano Sorianín y la pasa a Rafaelín. Rafaelín no put entretenín y es entretenín per quindridín. Total, el casinín se la porterín. Contra tax y falta. Que pista, Mr. Angelo Timmy. Mil palabras y un idioma, las características de un balón. ¿Quién diría que el balón es lo que no es? Es el gol que no entra. Mientras están en tatranques y barranques, sale box, ahí está, intentan interceder al esférico. Sale box, no pudo interceder al esférico. Y sí que se la tira Soriano. Pues bien, ahí ve Maeru, intenta interceder al esférico, es rechazado por Márquez, o por Andrés, hace un rechazo por Andrés, defensa del Casinos, de nuevo el balón para Eru y Andrés, y Nicolás, preparando lo que podría ser. El público reclama el cremati, penalti, ¿será penalti o será chua para la moviola? Mientras tanto, el colegiat pita corne. Ahí está el entrenador Capuchata Atlético de Brasil de la escuela a primera división, Fermín, ahí lo veo. Mientras tanto, se prepara para traer el córner. Córner, primer córner del partido y ahí no pasa res. El esférico es intercedido. El Salibox que no pudo interceder el Félix para ir de la portería. Primer chut, bueno, segundo chuta porta y maravillosa intervención del guardaporta Juanito intercediendo el Félix. Para esto, para lo que pueda hacer. Total, le trabura banda y se tira porque le toca Taure el esférico a Roberto. Trau Corregent y balón en vivo, balón allá, ahí está. Soriano interferente en el Feric y la pasa al seu compañero. Y trabura de porta para guardaporta Juanito.
imparables del míster. Hoy está entre tanques y balanques, Miguel Ángel. Intentaba enviarla a Edu, pero mira lo que ha pasado. El balón se la da soletes. Jesús intercede el esférico y el huracán de aire está en tanta sin alcanza Barranquet. El huracán de aire que sabe volchuar, no sabe hasta qué punto interferirá el esférico. ¿Quién marcará el gol? ¿El Venocino, el Casino o el huracán de aire? Y balón para el guardaporta Juanito. Tranques y barranques, ven que el Casino en este momento está agarrando el esférico, la prepara, la autoriza, la pasa al seu Víctor y la pasa al seu compañero, intenta pasar a Nieto, Nieto no puede interceder. Soriano la despeja, la intenta pasar a Servibojo y Edu, ahí está, busca la pared y al salín de Banderí. Creen que en este momento el colegiado se ha equivocado. Creen que ven que la línea no tenía el Banderí alzado. Fallo del árbitro, Mr. Edison, y total tragura de falta para un chulo del Casino. Concretamente, Pandrés. Jesús despeja en orientalización vertical dinámica para poder ser consecuentemente esfericate para Edu. Eduardín, chutarín, chatatón, que tira el balonín para allí, para allón. Total, el balonín que se pasa por la trayectoria de la piscina y no hay ningún error ahí que pueda pescar el pez acústico. Aplausos de los chavales de la cantera atlética Aizan, apoyando a sus compañeros, los infantiles. El equipo inferior ahí estaba apoyando y aplaudiendo a sus compañeros en esta falta que se va a traure los infantiles del Brasil. Falta. Del Casino Oso. Manuel Víctor Jordi. Y
de 52 mil espectadores que están así esperando a que se anule el próximo partido. Y en vivo, el balón es traído al pedín de la piscina por parte de la Menosila, acosando a la defensiva del casino. Aumentando la defensiva del casino, está más conquistiva y aumentando el ferique. Hay una Fermín preparada para que sus pupilos y estiguen así y ficarlo en vestuarios y cantar el arión de campeones, campeones y ascendente de la escuela atlética. Eduardo y la pasa a Iván. Iván de la Peña no puede agarrarla. Porta Sánchez. Sánchez la intercedir por Juanele. Y Juanele intercedir de nuevo. Babo. Box tampoco puede arribar. Y el efecto es intercedir por un chulo del casino que se la importa. Retoque en piruleta. Ahí van arribant les campeons atlètics, les cadetes de l'Atlètic Club de Lucil. Garant posicions per lo que puga ser. Miguel Ángel se intercede, la pasa, Bog no arriba, es intercedit por la defensa del casino, concretamente por Víctor, de nuevo Bog la agarra, y entre tanques y barranques, el balón hay manchamiento en la piscina, los peixos están minchando, mientras tanto... Mientras tanto, sí, en el camp del Barranquet, les infantiles contra el casino siguiendo el empate a 0.
Y aquí a banda, Les Cadetes, campeón de Lliga y ascendente al equipo a primera división, preparan para que el seu míster, que ahí está, Fermín, done la apertura para entrar dins de la vestuari. Y ambos conmigo estaba pensando en este momento. La mona de Pascua, cuando dice Feriquera, chistemente agarrarlo, tirarlo para de la portería y no lo pudo interceder. Y mientras tanto, además ahora que pasa por así. Les infantils del casino empatant el seu partidet. A l'empat a 0, de moment les gols no venen, Agustín està distorsionat, el segon entrenador, com sabia dir que seria una golejada de 5 o 6 gols, de moment les gols no entren dins del castillero de la porteria acústica del... Què tal? Que Juanito no replica el valor de dins, Jesucín, mirarín, mirarín, cuidarín, cuidarín, que el balón no entrarín. Se prepara. Toni, Toni la llança, Toni l'autodispara, favorece si llevar un compañero ahí preparado. Y Murgi y Pablo no están preparados. La interceriz Andrés. Y Eru le furta la cartera. Mientras tanto, Andrés recupera la cartera, pues la había trobat baix de las rodas del autobús. Mientras tanto, he diccionat el partido y Boc intenta interceder el esferic y será córner. Cornitis aguda es lo que tienen estos chavales que no ponen interceder o no ponen interceder el esferic dinda portería. Será porque las ráfagas del aire son acústicas y no metisques. Sisney la tira. Sisney y Miguel, ahí está bien. Soriano la intenta rematar el esferic y de nuevo ahí. Rafa, Rafa y la pasa Miguel Ángel. Miguel Ángel, fent el trixin, fent el traxon, sent el de l'àrea y el balón. La pinta para que dins, para que n'hi algún pincel que la pueda disparar. Y no n'hi haba ningún pincel que pueda pintar la olecha acústica de lo que haguera sigut un bon cuadro. Mientras tanto, hay Ben Choliol, Julio Pérez, también integrante a lo que puede ser la disciplina atlética. Pablo intenta interceder y la lleva a Jesús. Pablo de nuevo ahí atacan. Pablo ahí está de nuevo. Pablo y Miguel Ángel. Pablo no pudo y cambit pel casino. Se retira dorsal número 8. Tony y entra dorsal número 14. Víctor. Víctor per Tony. Tony per Víctor. Minut 35. A 5 minutos para que se acabe el partido. Empate a 0 así en el camp del Barranquet. Chiquis Mari Lucas no entreviste. Cuando tienen algo de disciplina, entonces sí. Mientras tanto. Gabriel.
mantén el casino están jugando un partido de Acuti, Dinamic, Sonic, de Falk, aún falta. El casino está así, Volgen aumentar punch en la segunda trayectoria. El Venusil, les infantil del Venusil, que si Wii Guaña se entendían por bien proclamarse campeón de Giga, no están demostrando el tercer puesto que obtechen. Realmente Sant, ahí está Miguel Ángel, amputante el esférico, intercediendo. Y la pasa a Edu, no, a Miguel. Final de la primera parte. Abre el resultado de empate a 0. Pues ahí ve José Luis, Jesús, Miguel Ángel, Soriano, Rafa, Roberto, Sidney, Tony, Bog, Miguel, Edu, Juanjo, Iván, Carlos, Juan, Sergio y Agustín Toch, Pedalete Club de Brasil. Y por parte del casino, Juanito, Nicolás, Víctor, Márquez, Andrés, Nieto, Iván, Tony, Claudio, Murgui, Pablo, Manuel, Víctor, Jordi, por parte del casino. Y así el colegiado. A mí, Luis, dice el dono. ¡Salva! ¡Atúrame! ¡Tone! Pablo. Javi. Ángel. Molly. Carlos. Y el... José. Jesús. Germán. ¿Y en quién es que chuve? ¿En qué categoría? Alevince. 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 ¿Y cómo queda hoy? Hemos empatado los dos. Hemos empatado los dos, pero casi perdemos. ¿Pero contra quién? Contra el Pedralba. He hecho hoy contra Valencia 1. ¿En qué contra el Pedralba? ¿En qué da algo así? Empatado 2-2 contra el Pedralba. Pero, pero casi perdemos. Estrella Pablo ha citado un golazo. Y contra, y vosotros no hemos dicho contra quién tú. 4-2. Gracias a este por el detach, el fútbol de Brasil por tan adelante. El fútbol de Brasil pota en adelante. No haré muchas gracias a este publicitario que será así. Por nuestro publicitario de Atlético de Brasil, les gracias por la segunda colaboración así en el Atlético Club de Brasil. Desde hace comparte y ánimo a ver lo que pasa. Primer contraataque del Velocity del casino. Ánimo por ahí. Ahora a ver qué pasa por ahí, a ver qué pasa por allá, a ver si sincronizan ya el flanque del... A ver qué pasa por allá, a ver qué pasa por allí. Así tenemos un lío de cables que no se entienden ni aparecen. Pues se reanuda el choque, el partido está ahí.
un partido que ha sido empate a cero. Contraataque del Brasil, defensivo del Casino. En esto, según primer minuto. Falta. Y ve, pero bueno, sirven que no tienen un cambio, están sin José Luis, Jesús, Miguel Ángel, Soriano, Rafa, Roberto, Sidney, Tony, Bob, Miguel y Edu. Y preparáis para poder decir está Juanjo, Iván, Carlos, Juan y Sergio. Edu prepara para tomar la falta. Y para el Casino seguís Juanito, Nicolás, Víctor, Márquez, Andrés, Nieto, Iván, Claudio, Murgui, Pablo, Manuel y Víctor. Y falta. Un balón al Casino, el intercedir. Ahora que pasa por allá, ahora que pasa por allí. Se hizo el contraataque. Y Miguel no pudo hacer la carrerilla exactamente. Bueno, Miguel sí, el intercedor acústico. Y falta. Contraataque del Casino y ahora qué pasa por allá. De la Agura Deporta. Pues visita el Casino y después que voy a pintar. Recuerden, después de los partidos tendrán un programa en cita con Hoy será Marín, el que hemos es que siga en la nuestra cita. Recuerden, después de los infantiles y después de las caretes, una cita con Marín, una gran entrevista a Marín. Edu intenta intercedirla, no pudo, porque Andrés estaba más alojado. Edu de nuevo. Y el balón en traineta es enviado directamente a la red. El guardaporta, Juanito, ahí está, entreteniendo el balón para plantarlo. Entre tanques y barranques, ahora este chaval, ¿quién es el que se la importa? Ahí el Bewin. Víctor intercede el balón, Víctor agarra el balón, Víctor acosa. El Roberto le furta la empanadilla a Víctor. Entre Víctor la replega y de nuevo a ver si Víctor se mincha la empanadilla. Ahí está Víctor enviando la empanadilla para Karim de la tabla. No niega ningún y será tragura de porta para el guardaporta José Luis. Y el trío arbitral, que vos digo, así está el trío arbitral en los segundos banderines y banderés. Contraataque Athletic y Servibox se la importa. La intercedís para Edu y Edu para su compañero. Para Tony, para Sidney. Sidney no rebate. Miguel Ángel para Edu. Edu la pentina para Karim de la piscina. Salibox, ahí está. Y gol. Señores, minutos del primer temps, gol del Athletic Club Brasil infantil, Edu.
primer gol para el Athletic Club Nocil Infantil. Primer 6 minutos del temps. Agustín y algo más contento, el gol capuchate al marcador. El gol que ahí está, marcat. Minut 6 per Edu. Però bé, ahí estava el Benocil intentant acosant el partit. I els campions atlètics estan ja preparats per aixir al terreny de joc quan s'acabi aquest partit d'avui. Athletic Club Nocil 1, Casino 0. Y después del fútbol, una cita con Marín. Una gran entrevista a Marín, recordando cuando era Chiconín y Chicalón. Ahí está de nuevo el balón. Entrará, no entrará. Macho no, sale box, Aixina no. Ahí está, en vivo y en directo. Donem un saludo desde así cordialmente a todos los telespectadores de la Liana, Via Marchant, La Pobla y Bona, Benissanó, Ribarrocha, Via Marchant, Benaguasil, Casinos y Llíria, que se incorporen a la nuestra transmisión. Un gran saludo a todos los comendadores del Camp del Túria, periodistas que se incorporen así a la transmisión de la BTV en emisión deportiva. Recordem que se está jugando el campeón de Lliga Segon Regional entre los equipos del Athletic Club Nocil y Casinos. Abans el resultado de 1-0 guanya el Athletic Club Nocil. Canvit per Nocil. Juanjo, Juanjo entra per este chavalón. Ahí está. Acaba de entrar Juanjo, minut 8 del segon temps. Y falta. ¿Qué han cambiado? ¿Qué han cambiado? Y córner. Córner que te habrá Cisne. Roberto, es Roberto el chulo que se ha retirado, pero Juanjo Dorsal, número 12. Y gol, 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 gol del Athletic Club Nocil Infantil, saborechant ya casi el triunfo del gol. Bog, Bog intercediente el balón, pegando la pata y mansamente el esférico, se anaba colándose dentro de la portería, como si fuera un gatet melancolioso. El guardaporta no ha visto como el balón se colaba dins y ha sido el segundo gol del Athletic Club Nocil en esta segunda parte. Y Juan, Juan también entra. Juan per Miguel Ángel. Miguel Ángel per Juan. Minuto. Minuteo. Minuteo, Miguel Ángel per Juan. Dos cambios ha fet el míster Agustín en el resultado espectacular de 2-0 de los infantiles del Athletic Club Nocil al Casinos. Y mientras tanto hay dos cambios más que posiblemente aixiran también a jugar. Sergio y Campo. O Sergio y Iván. Falta, falta del Casino. Se tira y el guardaporta José Luis, magnífica intervención de ella enviante el esférico. Fuera, falta. Ya les pares más contentos. 2-0 guanya los infantiles. La esencia química está donando resultado. Y la cantera atlética que diuen, así está, así está.
Y ahí el scout, y ahí el fútbol. Víctor, intentant probar amb fortuna. Víctor enviant Pacarín, pero José Luis, el guardaporta Atlètic, ahí estaba. Boch la pasa a Iván, Iván y Boch, les golechador, no, a Eru, Eru y Boch, les golechador de esta esplada. Contraatac del casino entre tanques y barranques, ahí está, buscando también el gol del honor. ¿Qué ha pasado ahí? No pasa res. Agustín en francés, digan, el balón más rápido. Y esférico, se demana cambio de esférico. Chuta Pacarín, ahora sí, Eru lo arribará, ¿arribará? ¿O quién arribará primero? Ha sido un marque. O Víctor, no está bien seguro. Jesús. Nicolás o Víctor. Ahí está. Atención, sistema digital. Este es el momento emitente en pruebas en digitación. Este es en pruebas de sistema digital. Minuto 14, Benavosil 2, Casine 0, categoría infantil. Tornemos a la numerativa. Y se contraataque a FET. Soriano ha asegurado la falta, ha rechazado la falta, ha controlado la falta y total balón para el guardaporta Juanito Tragura de Porta. Entre tanques y barranques, Márquez la autodispara. Andrés también la autodispara. Márquez y Víctor, ahí están. No les han pasado a ningún jugador del Brasil. Ventesant, ahí está. Iván intercede el esférico. Eru, ahí está. Y en dos temps el guardaporta José Luis, el guardaporta Juanito la intercedís. Mentetans, ahí está, entre tanques y barranques, el balón que no vol ereccionar. Vol el Tinser y Mentetans va pasando de peus en peus a un ciatres. Jesús falta. Esta vega ha sido a Jesús, Jesúsín, el que han fue la falta de
se recorre, se apertura y se cabecea. Bog, hemos equipo a Bog. Y aprovecha el corne, ya es algo más que una plis plas plof plof. Se prepara para patear el corne. Soriano y a su compañero. Ahí, casi, casi se la colen. Bueno, eran Soriano y Miguel, le han hecho la apertura del canter. Mientras tanto, es Félix terrorizado a la otra banda. Y bé, así ven los cadetes, campeones de Lliga, temporada 96-97 y ascendente de categoría a l'Atlético Brasil a primera división. Mentre tant, ahí, entre tanques y barranques, el valor que va impugnar de un a 3 en lucha esférica. El Benoussir va guanyant 2-0 al casino. Gols marcats per Eru i Bojo. De nou Eru la recebit. Un partit de atranques i barranques. Un partit que ha vist una primera part algo distorsionada. En aquesta segona part vem una part algo dinàmica en sistema digital d'esfèric commutació. Sí, senyores, si el seu televisor en aquest moment s'ha fet negre, no se preocupen. Rael té un botó que el pot aplicar 4 pulgues per una banda, 4 per l'altra i canvi per Brasil i tornar a la normativa. Sergio se retira, canvi per Brasil. Per Cisney. Dorsal número 7 per dorsal número 7. Sergio per Cisney. Acaba d'incorporar-se al terreny de joc. Així amb les campions atlètics, temporada 96-97 de les cadetes. No se preocupen, todo es consecuencia del sistema. Tragura de porta. Y cambi, pero no sirve. Entrese chaval, dorsal número 14, Carlos. Carlos y se retira Jesús, dorsal número 2. Minuto 21. Mientras tanto, en vivo y en directo, Sergio de Cap. Sergio Lampentina. No pudo intercedirla y ha sido falta.
Mientras están los traqueros, ahí está Julio, el seu company, preparan la traca que fará histórica al Athletic Club Brasil en el seu ascenso a primera división. Sergio intercisa el balón, la empeina, la pasa a Bog. Bog prende carreta, intenta dominar, la agarra, la entrixa, la autorizona, fa intentar el autotroc, no le hizo el autotroc, hizo el autoprix, intenta apartarla, la intenta colisionar, la intenta eludir y efectivamente, y la pasa a Juanjo. Juanjo la remitís. De nou, ahí está el balón entre atranques y barranques, intercediendo dentro de la paella. No hay ningún que tenga la cullera para poder gastar esta paella y el balón es entretengut. Mientras tanto, ahí está el Benocil probando fortuna y apagándose el foco. El guardaporta Juanito intercediendo y se baló. Después de tantas rústicas ya con torsión, rosques silutarias. Mientras tanto, ahí están los campeones atléticos, temporada 96-97, los cadetes. Ahí está, intersección de AMS, chuto y la gente se ha quedado en el punto de ahí en la boca. El esférico que no vuelve a entrar, el esférico que no vuelve a entrar el tercer gol, el esférico que está entre tanques y barranques. El guardaporta Juanito la plantará para que sin cerregarla, porque el aire hace que la humitación pueda autodispararla. Sergio amunt, Sergio a baix y Sergio que parte el chupa-chup. Total, tragura de banda. Juanjo replega el chupa-chup, a ver si torna a pasar el chupa-chup y tiene una buena chupla de golechar de gol. Juanjo de nuevo, entre tanques y barranques, pa' Sergio. Será córner. No, sí, no. Sí que no, que sí que no. ¿Qué será? ¿Qué será? Haremos ver lo que es. Será tragura de banda. Se prepara para traer la tragura de banda. Se prepara para ser Sergio Cau en Deliza. Y ahí está Juanjo. Juanjo obtinent el esferic. Y la pasa a Soriano. Soriano. Pa Sergio, la controla, la agarra, la tira para Carins y en este momento pasa un par de espera ahí, revolotea en ella y el balón ese chit trae de la portería total, tragura de porta que la plantará el guardaporta Juanito. Y Márquez la autor, no, y Andrés la autodisparará, efectivamente. Les miro en pasante, pero sigo guañando a Tazaro. Recorden, como están visitando les notes veins de la fábrica de Pelailles, les casineros. Entre tanques y barranques, el balón va empunat de uns a tres y de a tres segundos. Total. Aún si adivinen cuántas patadas le peguen a un balón durante el transcurso de un partido. El que lo adivine, que quede este número así y seguramente habrá ganado un viaje a la lluna fendit. Su pantalla. Pueden crear este número si saben cuántas patadas le peguen a un balón a lo largo de un partido. Recuerden que pueden ganar un maravilloso viaje de ida y vuelta allá a donde estaba el club de los más juntos. ¿Qué usted? ¿Qué digas? ¿Qué? ¿De ahí llevo que tocho? Ya.
actitudes, el balón ahí está. Creo que no habrá sido algún jugador para la selección española en el año 2005. Entre cosas y estrancaes, Toni se la emporta. Ahí está Juanjo, Juanjo Juan con Quin, Juanjo Juan con. Ahí está Juanjo lateral, la trabo corriendo para Sergio. Falta. Recuerden que estos partidos son de 35 minutos. Sergio intenta intercederla a Miguel, pero estaba ahí el peu de Andrés. El gol que no ve, el gol que se va, entre Santa Venusil, todo se va guanyant. Ahora Sergio, 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 vindrá, no, estaba más atento el guardaporta Juanito. Juanito, Juanitillo, intercedín teleferiquín. Eru, Eru y la pasa a Sergio. Sergio fue el primer trixin, intenta hacer el segundo traxon, no le isla para lluvia y falta. Falta y tarjeta groga para Eru, pero una tontería. Y cambio para el casino. Va a entrar Manuel, José Manuel va a entrar para este chaval. Per Víctor, José Manuel, per Víctor, José Manuel, dorsal número 12, per Víctor, dorsal número 3. Mientras tanto, así, el choque parat, la falta en vivo. Se trau corregente. Se trau corregent y el balón se autodispara. Allá ven al casino Caretes, fent el seu ejercicio de calentamiento y Julio parlante de los casineros a veure si saben de qué está feta la pelailla. Está preguntando Julio a los casineros, ¿de qué composición está feta la pelailla? Dice que la pinteu de varios colores. Y cambit, cambit el casino, dorsal número 15, Pérez de Chaval. Jordi, Jordi, se lleva la camiseta, no pueden borrar el número.
mentre están los campeones Athletics Aizan. El balón ahí, ¿eh? Ahí está el balón. Eru. Nice Coleman, ¿eh? El balón no entra al cala. Se trago entre tanques y palanques, se autodispara. Minut 33. Creguem que això està casi vispa sentència. Les infantils de Benoussil pujant a primera divisió. A l'any que ve el casino no vindrà a jugar així. Intersecciones de AMS y AMS. Sergio, arribará Sergio, no arribará, no arriba. Andrés sí que arriba. Juanito la planta y Andrés sin cerrarla, la autodispara, la fracciona, la autocruiza y es balón. Ahí van, Iván la intercedís. Iván y Nieto e Iván. Y falta y tarjeta. Segunda tarjeta del partido, una para el Benoussil, otra para el Casinos. Correguen la faltadura. Y entre tranques y barranques el casino dispara. Sergio, ahí está. Carlos intenta entrecer el balón. Carlos intenta buscar el balón. Carlos intenta ocasionar el balón. Carlos intenta agarrar el cap. Carlos la intenta integrar de cap. Entre Carlos y Iván, el balón al Casinos el donen. Menos mal que ahí está Eru. Eru tira pagadins y ahí está el guardaporta Juanito. 35. Eso está vispa sentencia. El Atlético infantil. Tercer clasificado seguramente de la Liga, ascendente a primera división. Alain Quebelis Infantil de Benoussil, en compañía de los cadetes, estarán en la categoría más alta de la Comunidad Valenciana. Primera división regional. Estarán la próxima temporada los infantiles del Benoussil y los cadetes del Benoussil. Será Tragura de Canter. Se trae la Tragura de Canter, Tony. La fricciona, la autoricciona y la incondiciona. Ahí está,
Sergio. Sergio, importante el balón. Sergio autoriciando. Final, final de la Lliga 96-97, en el camp del Barranquet. Les infantils de l'Atlètic Club Nocil, però que avancen en tercer classificat i ascendent a la primera divisió, que estarà en la pròxima temporada. Ja hi ha un segredo. Ja hi ha les infantils de l'Atlètic Club Nocil. Tercer classificat d'aquesta temporada o segon classificat conforme a que han quedat i ascendent a primera divisió. L'any que ve les infantils acompanyats de les cadetes estaran en la categoria més alta que puga estar a Simbra Ocil. Enhorabona a les jugadors del casino. Estos chavales son José Luis, Jesús, Miguel Ángel, Soriano, Rafa, Roberto, Sidney, Tony, Mog, Miguel, Edu, Juanjo, Iván, Carlos, Juan, Sergio, entrenados per Agustín. Les infantils de l'Atlètic Club Berocil.